Las ayudas económicas son un instrumento esencial en la intervención social para prevenir las situaciones de marginación y de exclusión. Y lo son aún más en estos momentos en los que se está produciendo un vertiginoso aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad. Por ello, es necesario y urgente modificar la ordenanza reguladora para asegurar el sistema de anticipo de caja fija y el cumplimiento de los plazos contenidos en la propia ordenanza. 9 días naturales para la resolución y 15 para la concesión o denegación. Porque, como sabemos, actualmente la tramitación y la gestión de estas prestaciones se está demorando hasta en 6 meses, perdiendo las prestaciones su naturaleza de urgencia y, por tanto, la agilidad en la respuesta a los problemas más acuciantes de los madrileños. En el pleno de junio, hace ya 7 meses, el equipo de gobierno se comprometió a través de una enmienda transaccional a llevar a cabo estas modificaciones. Y en lugar de ellas, para sorpresa de todos y muy especialmente de los trabajadores sociales, nos encontramos vía acuerdo el 17 de enero con nuevas y mayores trabas a la concesión de estas ayudas. Si la situación en 2012 ya era desesperante debido al bloqueo de créditos, a los acuerdos de no disponibilidad que supusieron la reducción hasta en un 40% del presupuesto para estas ayudas, ahora, en el 2013, nos encontramos con un crédito disponible en los distritos hasta un 21% menor que en el 2012 en cómputo global y con una partida de 2,5 millones en el área que no sabemos cómo se va a gestionar. Y ahora, además, para colmo, nos encontramos con estas directrices que suponen la burocratización en el procedimiento. Señores, esto efectivamente no tiene sentido y no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. La directriz número 1 exige ahora una memoria como documento adicional a la copia del diseño de intervención que se aporta siempre y que incluye incluso alguno más de los contenidos que se exigen en la memoria. Esto ha provocado la paralización de estas ayudas en los distritos porque los interventores, ante la falta de este documento, no pueden proseguir con la tramitación. Por otra parte, la directriz número 4 es cierto que excluye a las ayudas de emergencia, pero afecta a las de especial necesidad. A partir de ahora, la Oficina de Innovación Social, dependiente del área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, tendrá que emitir un informe preceptivo sobre la eficiencia en la asignación de recursos y la evaluación de resultados, de forma previa a la concesión de la ayuda. Señores, esto que puede tener sentido en subvenciones de cuantía importante no parece tenerla, ¿verdad?, en estas ayudas que en ocasiones se concretan en el pago de un abono transportes de 50 euros. Pero son ustedes quienes tienen que hacer ver esto al área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas. Son ustedes, es la señora Navarro, quien tiene que informar a la señora Dancausa de la naturaleza de estas ayudas que no se tenían que haber incluido en este acuerdo. Son ustedes quienes no están haciendo bien su trabajo y por ello les exigimos que efectivamente modifiquen este acuerdo para excluir las ayudas económicas de la aplicación del mismo. Gracias.